tratados. Ba, unos usa. Luz egiten da, ezta azkenengo partidua Madrilen kontra, buf, luz egile, azteneko partidori behire luz egiten da, ezta? Bai, azkenean bi aste pasata dira, ez da, gainera, bueno, gure kasuan espezialki ez, kampu aztenatzen dugu, da gainera astelenean ez, gainera ez dela egunik onena, baina, bueno, zuk esasun moduan asteluzia izan da, baina, bueno, ja, denbora gutxi falta da partidu horretarako. Igerten duzu asteleneko partidua, partidu berezia dela, zuek beti izan duzu alako partidu berezietan, astean zehar behigarri egiten dela, zozer desberdina dela, ez da? Igerten da partidu desberdina dela? Hombre, harri dago berezia da eta desberdina, ez, azkenean zuan desberdina aztenatzen du, zuan desberdina aztenatzen du, da gogo asko dago, ez, baina bakigu azkenean iru puntua diala, da, bueno, omenaldi bat itxeko, honen izango zen, iru puntua lortzea, zike burua atxauki jo, bakigu, ba, azkenean festa badala bebai, ez, esan amez lehen partidua, baina, bueno, guk iru puntua lortu bio eta listo. Esan gure izin dobe bai, entrenamentuetan, ze, gara, alako partidu baten danak jokatu gure dozu, edo itxinez danak deialdian sartu gure da bez, partidu historikoa da, eta gure igual astean zeharran egitarako orduan begerriko da, ez da? Bai, azkenean dana, ez lehen esan duten moduan, partidu ezberdina da, oso berezia, azkenean egunero ez da, zabamez estrenatzen ez, da bakigu ba, partidu historikoa da, zike, zuk esan duzu moduan, danak agogo asko, ba, deialdi hortan egoteko da jokatzeko bai. Azte honetan, eta horreko hame komentu duzu, puntuak lortu bai lortu direla, baina CVP badak izuela gauza asko da osala ondino betzeko. Ba, ez joko aldetik justote urrun gauzela, egia esan da, bueno, behatxi puntutik zei lortzia puntuen, erotan, ba, bueno, ondo gabiz, baina joko aldean ez, egak igu gauza asko konpondu bia diala, bai presio aldean, da bai bukaerako jokaldietan bai, ez, azkenean, bueno, azten gabiz, nik ustote bidea ona dela, da berrungo partidutan, bai emaitza da bai jokua ona dian. Nik azkena, ikusi duzu dokumentala hori, izan mamesa egiko dokumentala? Ez, neman auki aukera ikusteko. Partidu ostean ezin eban, ez neman auki aukera. Markel, lehengo estadio, lehengo zelaia, itxizanean, gauza zan, ea nor sartu hartzuen azken gola, eta nik ez dakit orain, estadio berriaren, zelai berriaren inguruan, zuen artean ere badagoen, ba, jakin mina hori ea nor sartuko duen lehen gola, edo, ez dakit, zuen horren inguruan itxegiten dozuen alde gelean, edo? Hombre, eso zitxegin da, baina azkenean badakigu importan hemen hiru puntua lortzea da, ez azkenean, jendiari apostasuna emateko azkenean hiru puntua lortzea da abertzen izartzen dagoen gola hori ba nik ustote bigarren planon geratzen dela. Ez dau porrarik zuen artean nork sartuko duen gol hori? Ez, hiru puntua lortzea hori da gure porra handiena. Zeltaren inguruan zara izango estazu, Marken? Bueno, Luis Enrique beste aurpi bat eman dut, ez? Presio aldean ba ondo da biz, da gero baloiakin, baloia nahi dabe, ez? Azkenean taldiakoin kasiana baloia nahi dabe, da berai ebe bai, ez? Puntua lortu dabe, da berai entzat bebai partio espeziala da, kampo bat estenatzen da berako, da, bueno, bakigu partido zozai esango da laguretzat. Ba, eskerrik asko. Sí, Markel, hola. ¿Descartas que el equipo pueda tener un punto de ansiedad por todo lo que supone el partido del lunes, el tiempo que lleváis sin jugar y el campo nuevo, por supuesto? Hombre, no sé si habrá ansiedad o no. Nosotros tenemos que estar lo más tranquilos posible. Sabemos que es un partido muy especial, ¿no? Que bueno, que no todos los días se estrena San Mamés y que bueno, que no dejan de ser tres puntos y que si queremos hacer feliz a la gente, pues tenemos que tener la cabeza fría y sacar los tres puntos. Pero hay que transformar esas ganas de jugar en lo que es afrontar un partido de fútbol ante un rival que os lo va a poner muy difícil, ¿no? Sí, está claro, ¿no? El Celta ha empezado muy bien la liga y sabemos que para ellos también va a ser un partido especial y que tenemos que hacer un partido muy serio si queremos sacar los tres puntos. Esa ansiedad tenemos que bueno, que generar bueno, la ansiedad tiene que hacer que generemos ocasiones, tener mucho ritmo, que los 90 minutos sean nuestros y a ver si entre todos pues se quedan los tres puntos en casa. Hicisteis un entrenamiento a puerta cerrada, vais a hacer otro mañana a puerta abierta, con esos dos contactos previos, ¿crees que vais a sentir como propio el campo o que os va a costar un poquito? Hombre, un poco más que yo, sí, ¿no? Al final pues todavía necesitamos pues para coger las
las distancias del campo, ¿no? Que no deja de ser un campo nuevo, pero bueno, ya tenemos ganas de entrenar mañana delante de toda la gente, ¿no? Para que todos nos jodemos bien y bueno, y como te he dicho antes, entre todos, pues que los puntos se queden en casa. ¿Qué comentáis en la caseta respecto a la posibilidad de ser el primer anotador, primer goleador en el nuevo San Mamés? Bueno, os ha comentado, pero no deja de ser algo que queda en segundo plano, ¿no? Sabemos que lo más importante son los tres puntos, no dejan de ser tres puntos y que bueno, que si queremos dar un homenaje a la gente, lo importante es que los tres puntos se queden en casa y no quien meta el gol. Pero no se puede negar que eso sería una alegría enorme para cada uno de vosotros, ¿no? Hombre, está claro, ¿no? Personalmente sueño con ese gol, ¿no? Pero bueno, la verdad que eso, como te he dicho, queda en segundo plano y lo importante es los tres puntos. ¿Del partido en sí, qué puedes decir? Hombre, el Celta, pues Luis Enrique ha dado una cara nueva, ¿no? Están haciendo una buena presión, quieren el balón y eso al final se nota, ¿no? Sabemos que va a ser un partido muy difícil, como te he dicho antes, para ellos también es un partido especial por esto de estrenar un campo nuevo y si queremos sacar algo positivo tenemos que hacer un partido muy muy serio. ¿Cuál es la primera sensación o el primer impacto que genera el nuevo San Mamés para el jugador? Pues es impresionante, ¿no? Las instalaciones que han hecho, ¿no? De tanto lo que hay dentro, vestuarios, lo de la prensa y todo, y luego dentro del campo todo, ¿no? Que estás ahí abajo y estás mirando para todos lados, porque es impresionante, ¿no? Y la verdad que tenemos ganas ya de estrenarlo. Supongo que será lo más comentado del vestuario. Sí, es una cosa de ellas, pero no deja de ser un partido de liga, tres puntos, y nosotros nos tenemos que centrar en eso. Sabemos que es un partido muy especial por el estreno del campo, pero entonces tenemos que centrar en que son tres puntos. Se ha aprovechado este parón, se ha venido hablando de que el equipo tiene que mejorar todavía muchas cosas. ¿En qué ha hecho hincapié el míster en estas dos semanas? Hombre, pues yo creo que en la presión, ¿no? Que bueno, todavía tenemos detalles por mejorar y luego en lo que es la zona de finalización también, ¿no? Yo creo que este parón pues nos ha venido bien para pensar todo lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. Sabemos que los puntos pues hemos conseguido, pero el juego no, y queremos que las siguientes jornadas pues tener las dos, ¿no? Tener juego y puntos. El año pasado había varios partidos marcados en la despedida de San Mamés y la mayoría salieron con resultado negativo. No sé si os está pasando eso por la cabeza en una semana tan importante como la del nuevo San Mamés. Hombre, está claro, ¿no? Que un poco pasa, ¿no? Porque la verdad que San Mamés no se despidió como se merecía, pero bueno, esperemos que estrenar el campo nuevo pues con una victoria. Vamos andando. ¿Ya, Oric? ¿Vai? Sí, Markel, ayer estuviste jugando por izquierda, bueno, pues pruebas que hizo el míster, aunque también muchas veces la abandonabas, no sé si qué consigna tenías o cómo te viste ahí. No, el míster decidió que jugase por la izquierda. Los que suelen jugar por la izquierda habitualmente pues estaban tocados en ese momento y decidió eso y ya está, y a Qatar. Ahora en vez, estoy agradado, se regasó.